buenas tardes para todos. Aquí estamos en este segundo encuentro de este ciclo, donde vamos a hablar algunas cosas de negociación útiles para la vida profesional y también para la vida personal, porque sabemos que negociamos todo el tiempo, negociamos constantemente, y entonces estas herramientas, estas ideas, este concepto, ¿no?, de profesionalizar la comunicación y la negociación siempre viene bien. Tenemos ahí este fondo de un reloj, esperando ahí que terminemos de conectar todos. Bueno, antes de empezar, quiero agradecer especialmente a la Secretaría de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas, al secretario, el contador Rubén Arena, por este espacio, por este lugar de encuentro con los profesionales adaptados, ¿no?, a la virtualidad, con sus ventajas también, ¿no? Porque podemos estar cada uno en nuestras casas, en nuestros lugares, pero también extrañamos la presencialidad, ¿no? Así que esperemos también en breve poder vernos y bueno, poder compartir ideas y demás. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de persuasión, vamos a hablar de influencia, vamos a hablar, como en algún momento hemos hablado acerca de los principios de persuasión e influencia, los vamos a enumerar y seguramente podamos compartir algunas ideas a ver cómo se pueden aplicar, ¿no? Saben ustedes que hablamos en el encuentro anterior acerca de las negociaciones, en términos de posición y en términos de motivos, ¿no? Explicando el porqué y el para qué de mi propósito, y en ese sentido poder allanar el camino y poder encontrar acuerdos en definitiva beneficiosos, ¿no? Y nosotros podemos separar las negociaciones en dos grandes partes, ¿no? En dos grandes escenarios, una parte que es la parte estratégica y otra parte, la parte táctica, entendidas, ¿no?, tanto la estrategia y la táctica como conceptos bélicos, que básicamente la estrategia es lo que sucede antes y la táctica es lo que sucede durante, ¿no?, lo que sucede en campo. Y bueno, los encuentros siguientes vamos a hablar de la parte estratégica, ¿no?, porque vamos a hablar de la escucha, del lenguaje corporal, de cómo decodificar esa información que está a la vista y que uno a veces deja pasar. Pero hoy el encuentro es acerca de una parte que podríamos llamar la táctica, ¿no? Porque es el momento donde yo ya tengo información y como negociador tengo una propuesta. Y tengo una propuesta que quiero que sea aceptada. Y sabemos hoy que depende de cómo comuniquemos, es el resultado que podríamos obtener. Es decir, existen herramientas de comunicación que aumentan las probabilidades de éxito de nuestra propuesta. En otras palabras, yo digo algo de una manera y consigo un resultado, cambio algunas palabras en la comunicación y puedo conseguir otro resultado, ¿no? De eso estamos hablando. Y entonces, ¿sobre qué está basado ese cambio o sobre qué principios, ¿no?, se sostiene? Justamente estas herramientas, no quiero llamar atajos porque el negociador profesional tiene que, vamos, comprender que existe una diferencia entre lo que uno supone, entre lo intuitivo y lo que tiene en definitiva una comprobación científica, que a veces no es como suponemos, pero bueno, vamos a ir hablando de eso, ¿no? Y primero, para entender la persuasión, hay dos cosas, ¿no?, que quiero comentar. La primera es hacer un ejemplo en términos, digamos, conceptuales, ¿no? Y la otra es hablar de la ética, ¿no? Porque de la persuasión uno la puede asociar con algunas palabras que tienen una connotación negativa. Entonces, vamos a hablar de estas dos cosas. Primero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de persuasión, ¿no? Yo digo, bueno, la persuasión es una manera de comunicar para aumentar las probabilidades que me digan que sí, ¿no? Y así lo puedo definir. Y a ver, dígame un ejemplo sobre esto. Bueno, yo les voy a decir algo que
me pasó a mí. Miren, cuando entregué mi primer libro, ¿no? Me acuerdo hace muchos años a la editorial, junto con el director comercial de la editorial, me dice: mire, va a salir a la venta su libro. Y le digo: ah, muy bien, ¿cuánto va a costar? ¿No? Le quería saber yo el precio. Y me dice: mire, va a costar 200 pesos. Y en ese momento a mí me pareció muy caro. Y le digo: mire, me parece muy caro el libro 200. Y fíjense de qué manera, ¿no? Qué inteligente que estuvo el director comercial de la editorial. Me dijo lo siguiente: me dice, mire, hoy lavé el auto y me costó 180 pesos lavarlo. ¿Le parece caro su libro 200? Yo no. Yo, me parece un regalo, ¿no? Auméntelo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense cómo utilizando un recurso comunicacional me hizo cambiar de parecer, ¿no? Lo que hace un instante me parecía caro, ahora me parece barato. Definitiva, se utilizó un recurso que se llama la comparación, ese es el título que le he puesto, y la idea es poder comparar, ¿no? Ubicar a la otra persona que no tiene una idea o una referencia acerca de cuánto debería costar, pero supone algo, ¿no? Ubicarlo para que esa persona pueda entender el real valor. Y para eso uno puede comparar, como hicimos recién, ¿no? El libro con el lavado del auto, ah, pero también puede comparar las tarifas, ¿no? De luz, de gas, ¿no? Que en algún momento con una pizza, ¿no? Como hemos escuchado en algún momento, las tarifas de gas con un café, ¿no? Y entonces, cuando uno supone que pagaba mucho, cuando aparece, ¿no? La comparación uno termina ubicando, ¿no? Y es posible, en algún caso, ¿no? Que esa persona que nos quiere persuadir lo logre, y también es posible que no, ¿no? Entonces, con la comunicación hacemos eso, ¿no? Aumentamos las probabilidades que nos digan que sí. Entonces, ahí está claro. ¿Qué quiere decir la persuasión? Y ahora vamos a ver, bueno, cuáles son esos principios. Antes de avanzar con estos principios, como vamos a hablar de herramientas muy poderosas, ¿no? Y que de repente uno puede utilizar, bueno, para muchas cosas, voy a tomarme un minuto nada más para hablar de la ética y la persuasión, ¿no? Ustedes saben que todos los recursos comunicacionales, bueno, el poder de la palabra, ¿no? Con la palabra se han derrocado gobiernos, ¿no? Con la palabra se han creado los imperios, ¿no? Y entonces la palabra es muy poderosa. Entonces, cuando uno aprende herramientas que tienen que ver con la persuasión y con la influencia, naturalmente está adquiriendo herramientas poderosas. ¿Y por qué hago este paréntesis ético? Porque uno cuando asocia, ¿no? ¿Qué es la persuasión? Les pregunto, ¿no? Además está el chat abierto, pero uno podría pensarlo y podría asociarlo con qué, ¿no? Uno podría hablar con convencer, uno podría decir con imponer una idea, pero también está quien la asocia con la manipulación, ¿no? Y entonces ahí cuando aparecen algunas connotaciones negativas, hace falta hacer una aclaración. Mira, la persuasión no es ni buena ni mala, es una herramienta o un recurso como tantos otros. ¿Cómo se utilice, ¿no? esta herramienta? Entonces ahí puede generar un impacto positivo o negativo. De la misma manera, ¿no? que un martillo puede sirve para clavar un clavo o para golpear a alguien, y entonces la culpa no es del martillo, o un automóvil, ¿no? es un medio de transporte espectacular o un arma mortal, ¿no? Entonces, es importante eso. Entonces, alguien me puede decir, bueno, entonces, ¿en qué casos la persuasión se puede utilizar de manera positiva? Bueno, a ver, ¿quién sabe más acerca de un tratamiento a seguir, el médico o el paciente? Bueno, por más que el paciente haya googleado, entendemos que el médico, ¿no? Entonces, es importante que el médico tenga herramientas persuasivas para convencer al paciente que cumpla su tratamiento. Es importante, ¿no? Es muy importante. Es importante en un contexto como el que estamos viviendo ahora, que es del Estado, del gobierno, ¿no? Que la comunicación para el cuidado, que tomemos cuidado y conciencia del COVID,
haya una comunicación lo suficientemente persuasiva para que la gente tome. Sí, ¿no? Es importante que haya una comunicación persuasiva para que la gente cuide el medio ambiente. Sí, ¿no? Y entonces la comunicación, digamos, la comunicación persuasiva, entonces, no es ni buena ni mala, ¿no? Depende cómo uno lo utilice. Va a haber otros que utilizan estos recursos para otras cosas, para algunos engaños, para cuestiones. Bueno, no es lo que nosotros queremos, ¿no? No es lo que nosotros queremos. Y depende, en definitiva, de cada uno. Bueno. Dicho esto, entonces ya sabemos, ¿no?, que la persuasión no es ni buena ni mala, y sabemos de qué se trata. Ya, vamos a hablar entonces, bueno, ¿cuáles son estos principios y qué manera el negociador profesional los puede utilizar? Pues, en definitiva, de eso estamos hablando, ¿no?, cuando hablamos. Y el primer principio, y esto sí, sugiero, si quieren tomar nota, ¿no?, son 6 principios que vamos a ir recorriendo así como rápidamente, y los vamos a ir charlando un poquito. Ahí está. Bueno, te invito a un café en este bar. Mirá, parece como otoño, hay unas hojitas ahí que están cayendo, y nosotros ya entrando en la primavera. Después tengo otro fondo así primaveral, ¿no? Pero bueno, el primer principio es la reciprocidad. ¿Qué quiere decir la reciprocidad? Bueno, tenemos que saber que las personas tenemos una tendencia a devolver aquellos favores que nos han hecho, ¿no? Entonces, cuando una persona se ha comportado de tal manera con nosotros, nosotros sentimos que tenemos como una deuda, ¿no? Y es un compromiso en términos personales, ¿no? La otra persona puede ser que no nos esté pidiendo algo, pero tenemos nosotros esa necesidad de actuar. Y es así como, por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos donde nos podamos sentir identificados. A ver, el fin de semana tengo que ir a un festejo, a un cumpleaños de un amigo, del hijo de un amigo, ¿no? Entonces, bueno, vénganse, el cumpleaños, ¿dónde es? Sí, a 100 kilómetros de acá, y yo tengo que ir el sábado a 100 kilómetros al cumpleaños del hijo, y la verdad es que no tengo ganas, ¿no? Entonces, le digo con mucho criterio a mi esposa, le digo, mirá, la verdad es que no tengo ganas de ir. Sí, sí, tenemos que ir. Ellos vinieron al cumpleaños de nuestros hijos. Ah, y uno siente como una especie de, como una culpa, ¿no? Y entonces, va, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una reciprocidad, ¿no? Hay quien dice, ¿qué le vamos a regalar de cumpleaños a tal persona? ¿Y es que te regaló tal cosa? Bueno, entonces vamos con algo parecido, ¿no? Entonces, ahí lo podemos ver en términos sociales, ¿no? Como a veces las personas tienen como una idea, ¿no?, de ser recíprocos. Ustedes en la calle, seguramente, además, hasta cerca de la facultad, durante mucho tiempo, ahí sobre Santa Fe y Callao, podía encontrar, y además, en diferentes lugares del mundo, ¿no?, a personas que abordaban, ¿no?, a los transeúntes para hablar de temas religiosos y demás. Y la verdad que la gente, bueno, estaba con sus cosas, seguía caminando, y después empezaron a regalar cosas, ¿no? Y entonces regalaban unas flores, o regalaban una Biblia, regalaban. Entonces, en el momento que regalan algo, uno siente como esa necesidad de, bueno, me ha regalado algo y le doy unos minutos, ¿no? Uno siente esa reciprocidad, es decir, que tiene que ser recíproco con eso que nos han dado, ¿no? Entonces, ahí podemos entender cómo este comportamiento sucede, nos sucede a todos, y de qué manera nosotros podríamos aplicarlo a la negociación, ¿no? Esta idea de que, si sabemos que el otro se va a sentir en algún momento, entre comillas, en deuda con algo que nosotros le demos, bueno, ¿de qué manera nosotros podemos ceder algunas cosas que de repente no nos resultan tan importantes o tan trascendentales, y de esa manera poder tomar como cierto crédito con el otro, ¿no? Yo llamo esta idea de plantar la semilla de la gratitud, ¿no? Y ese es el concepto que es interesante que podamos hablar bajo el paraguas de reciprocidad. De estos 6 principios que vamos a recorrer hoy, de Robert Cialdini, para el que le interesa el tema, tiene varios libros sobre el tema, ¿no? Pero entonces, plantar la semilla de la gratitud, esa es la idea.
¿Por qué puse el fondo del restaurante? Hay un experimento interesante, ¿no? Que sucede con unos camareros, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente. Hay un grupo de gente que está comiendo y entonces, ¿cuál es la propina promedio? La propina entre el 10 y el 11% de ese restaurante, ¿no? La gente deja eso. Entonces, la primera etapa del experimento propone que además de la cuenta, le lleven como algunos caramelos, ¿no? Y entonces, ya la propina con unos caramelos, ¿no? Además de la cuenta, subía al 14% promedio, ¿no? Entonces las mesas que recibían los caramelos dejaban más propina que las que no dejaban caramelos. Bueno, bien. Entonces, la etapa siguiente es dejar el ticket con los caramelos y al rato, ¿no? A los 5 minutos el camarero vuelve a la mesa y dice, bueno, le voy a dejar otra vuelta de caramelos a esta mesa que es tan especial, ¿no? Entonces ahí veían que la propina subía como hasta el 20%. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay un camarero que ha tenido algún detalle con nosotros, para con nosotros, y entonces en ese momento uno siente, ¿no? Esa idea de ser recíproco. ¿Nos pidió más propina? No, simplemente nos dio algo y entonces nosotros sentimos esa necesidad de devolverlo, ¿no? Y fíjense que no hay una proporción o una relación necesariamente entre lo que nos den y lo que finalmente uno termina dando, ¿no? En términos económicos, ¿no? No tiene que necesariamente. Entonces, cuando nosotros somos abiertos, ¿no? Podemos dar, hacer favores, bueno, terminan volviendo, ¿no? A veces no de la misma persona, pero terminan volviendo. Entonces esa es la recomendación, ¿no? Bueno, vamos a seguir recorriendo esta idea. Vamos a hablar ahora del compromiso. Sí, vamos a cambiar, porque esta cosa otoñal, vamos a irnos más ahí, a la primavera, ¿eh? ¿Qué les parece? Sí, me parece que sí, ¿eh? Una cosa más primaveral. Caen algunas hojitas, pero ya esos colores son de primavera. Vamos a hablar ahora del compromiso y la coherencia. Entonces, acá tenemos un segundo título para anotar, ¿no? Compromiso y coherencia, podemos tomar nota de esto. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que las personas sentimos una necesidad de ser coherentes con nosotros mismos, ¿no? Es decir, cumplir con nosotros mismos, no con el otro, sino con nosotros mismos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Sobre esto, pero que pueden ser interesantes. Bueno, el primero, como una herramienta para que la puedan tener ya mismo, es esta herramienta de la etiqueta, ¿no? La etiqueta es esta idea de asignarle un valor a una persona, una negociación, ¿no? Que necesito que esa persona tenga un valor o una característica que tenga esa persona. Porque después voy a hacerle un pedido que requiere de ese valor, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser esto? Bueno, a ver, yo tengo que resolver un problema matemático, ¿no? Y entonces le pido a alguno de ustedes, además profesionales de ciencias económicas, pero le pido a alguno de ustedes, ¿me ayudas con este problema matemático? Entonces, no, mirá, ahora no puedo, estoy acá en el ciclo de negociación, estoy haciendo otra cosa, no lo puedo hacer, ¿no? Y entonces yo cambio la comunicación para aumentar las probabilidades que me digas que sí, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Bueno, cambio la comunicación y te etiqueto. Y te digo, escúchame, ¿por qué sos tan inteligente, tan rápido con los números? Además, bueno, profesional de ciencias económicas. ¿Me ayudas con este problema matemático? Bueno, la verdad que sí, soy inteligente. Bueno, soy rápido con los números. Soy profesional de ciencias económicas, ¿no? Uno va pensando internamente. Bueno, te lo miro, ¿no? Es decir, aumento las probabilidades de aceptación de mi propuesta con algunos cambios en la comunicación, que en este caso es la asignación de un valor o una característica a la otra persona. A ver, vamos a verlo de tono de comedia o exagerado, ¿no? Pero yo me tengo que mudar este sábado y entonces le pido ayuda, ¿no? A uno de ustedes, ¿me ayudas con la mudanza este sábado? No, ¿no? ¿Quién quiere ayudar a otro con una mudanza, ¿no? Es un drama, ¿no? Que te ayude con una mudanza, uno prefiere cualquier otra cosa, pero no me pidas ayuda con una mudanza un sábado, ¿no? Entonces, no, no puedo, tengo que hacer tal cosa, tengo que ir con los chicos a tal lado. Entonces yo, ¿qué hago? Cambio la comunicación
¿Para qué? Utilizando este principio, ¿no? De compromiso, de coherencia, y te etiqueto, ¿no? Escúchame, vos que sos tan generoso, ¿no? O generosa, siempre que te pido algo, siempre estás. Además, te veo más fuerte, ¿no? Estás yendo como al gimnasio, porque te veo, ¿me ayudás a mover unos muebles este sábado? Bueno, no sé, no garantizo que el otro diga que sí, pero por lo menos aumenta las probabilidades de éxito, ¿no? Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos apelando al compromiso, a la coherencia. Es decir, es uno mismo, ¿no? Está diciendo, bueno, yo tengo esta característica y tengo que responder por ella. Y acá alguno puede decir, bueno, pero esto es muy elemental, es muy básico, ¿no? Yo les voy a decir cuándo funciona esto. Funciona siempre. No, pero ¿cómo es esto? Claro, ¿por qué? Porque estamos trabajando la autoestima, estamos trabajando el ego. Miren, nunca me ha pasado decirle a una persona, vos que sos muy inteligente, y que esa persona me ha... La verdad que no, ¿no? La verdad que no, Juan, no soy muy inteligente, ¿no? Nunca me pasó. Y sin embargo, no somos todos genios iluminados. Lo que pasa es que todos creemos que las características positivas nos corresponden, ¿no? Entonces, como todos creemos que las características positivas son correspondidas, y nunca nos negamos, ¿no?, a una característica positiva, porque las creemos que... Entonces, trabajamos, como te digo, la autoestima, el ego, y terminamos teniendo acceso, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy difícil que una caracterización en términos positivos sea rechazada por el otro. Así, todo lo contrario sucede con las cosas negativas, ¿no? Donde uno siente la necesidad de defenderse sobre una característica negativa. Pero estamos hablando de lo positivo. Asignarle una característica positiva en función de un pedido que necesite. Esa es una idea, ¿no? Otra idea, a ver, que tiene que ver con el compromiso y la coherencia. Voy a ir citándoles, ¿no?, algunos estudios, después les puedo pasar. De hecho, creo que tenemos un PDF que recorre un poco estas ideas que estamos hablando, que seguramente lo puedan subir al campus y demás. A ver. Otra idea, ¿no? Imagínate vos, te paran por la calle y te hacen esta pregunta. Señor, señora, ¿usted está de acuerdo que exista un programa de reinserción de personas o de chicos, ¿no?, que están en correccionales y demás en como una cárcel de menores, y que entonces una vez cada 15 días pueden estar 2 horas con una familia, como para de alguna manera volver a estar en sociedad, y para cuando ellos salgan entonces que conozcan otros ámbitos, otros ambientes, y a poquito ir reinsertándose? Entonces la gente dice, sí, la verdad que estoy de acuerdo con eso. Bueno, muy bien. Entonces, ¿usted aceptaría que esa persona vaya a su casa, ¿no? Y entonces ahí había una respuesta que era mucho mejor que si hubiera sido la propuesta directa, ¿no? Imagínense que te paren por la calle y te digan, ¿usted aceptaría que un chico vaya a su casa una vez cada 15 días, 2 horas, cuando está saliendo de un correccional? Bueno, la respuesta era no. Ahora, con esta introducción que hablamos, ¿no?, donde primero apelan al compromiso, ¿no?, a la coherencia con uno mismo, es decir, sí, a mí este plan que usted plantea me parece positivo. Y cuando entonces me preguntan a mí si yo quiero formar parte del plan, bueno, hay más chances con esa pregunta previa de que yo acepte una persona cada 15 días, que si me lo preguntan directamente, ¿no? Entonces, esta construcción donde uno genera en el otro, bueno, si usted de tal manera, sí. ¿Usted tiene tal característica? Sí. ¿Usted está de acuerdo con esto? Sí. Bueno, entonces tal cosa, ¿no? Es mucho más poderoso que directamente plantear eso que uno quiere plantear, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque uno siente la necesidad de ser coherente con sí. Hay un restaurante, y ya ahora vamos, ya vamos al tercer principio, ¿no? Pero voy a ir rapidito con esto. Hay un restaurante con pocas mesas, ¿no? Un restaurante a puertas cerradas, 20 mesas. Y entonces el problema que tenía es que había muchas reservas que no iban, ¿no? Y entonces reservaban para un sábado. Y el problema de un restaurante a puertas cerradas, y que además tiene pocas mesas, que si hay un porcentaje que no va, no tienen gente de la calle para poder
llenar esas mesas, ¿no? Y entonces termina perdiendo. Y entonces, quien tomaba la reserva, el secretario, secretario, bueno, un cambio en la comunicación. ¿Y cuál es el cambio en la comunicación? Bueno, cuando una persona llamaba al restaurante, en lugar de decirle, bueno, por favor, si usted no va a venir, avíseme, lo que hicieron fue pedirle una respuesta concreta al cliente, ¿no? Por favor, dígame, si usted no va a venir, ¿me va a avisar? Y cuando el cliente decía sí, lo que se hacía es activar en el cliente la necesidad de ser coherente consigo mismo, ¿no? Entonces yo dije que sí, me comprometí con avisar si no voy, ¿no? Y entonces el sábado a la noche, si yo sé que el sábado a la noche no voy a ir, es sábado a la mañana y siento como una obligación de llamar a esa persona y decirle que cancele, porque yo me comprometí a eso. Y al mediodía también siento, le tengo que avisar, le tengo que, bueno, y finalmente me termino sacando, ¿no? Este problema encima, llamando y diciendo, no voy a ir esta noche. Es decir, uno genera un compromiso consigo mismo, ¿no? Espero que esto, tenemos varios ejemplos, digamos, que haya quedado claro este concepto, porque es muy interesante, ¿no? En una negociación, cuando uno le plantea al otro sobre, no sobre una argumentación propia, sino basada la argumentación en el otro, ¿no? Y la verdad que el otro entonces quiere ser coherente consigo mismo y termina diciendo, bueno, sí, no, vamos por este camino, no por vos, sino por mí, ¿no? Entonces, eso es interesante. Vamos a hablar más adelante, ¿no? Cómo uno también tiene que mantener, bueno, la autoestima y el ego separado, ¿no? De esta conversación, porque es muy posible que el otro tome ideas nuestras como del otro, ¿no? En pos de cerrar la negociación. Y en ese momento nosotros tenemos que ser lo suficientemente sabios, ¿no? Para no reclamar la autoría de la idea, ¿no? Nosotros tenemos que tener claro cuál es el objetivo, no nos importa, ¿no? De quién fue la idea, ¿no? Nos importa el objetivo, ¿no? A los negociadores. Y si la idea nuestra, el otro la toma como propia, considerémoslo un éxito de la persuasión, que es lo que estamos hablando, ¿sí? Bueno, vamos a hablar ahora de un tercer principio, que es la autoridad. Y esto es interesante porque la autoridad, ¿qué producción tenemos hoy, la verdad? Porque la autoridad tira por la borda todo lo que hablamos hasta ahora. Pero, Juan, entonces tengo que tachar todo lo que hablamos. No tachar, pero sí considerar esto que vamos a hablar, ¿no? El principio de autoridad, ¿qué nos dice? Nos dice que el mensajero es el mensaje. Y entonces, hasta acá estábamos hablando que tengo que cambiar una palabrita, que tengo que apelar a la coherencia, que tengo, de qué manera hago tal cosa, ¿no? Y ahora el principio de autoridad nos dice, bueno, el mensajero es el mensaje. Entonces, no importa lo que se diga, sino quién lo dice. Y en este sentido, es interesante, digamos, que podamos entender que el mismo mensaje dicho por una persona o por otra puede tener un impacto distinto, ¿no? Y entonces nosotros como negociadores tener claro, ¿no? Bueno, ¿quién es el que va a dejar el mensaje, ¿no? Anda vos, voy yo, lo hacemos de tal manera, me presento de tal manera, le doy un marco para que el mensaje impacte, ¿no? A ver, pensemos en lo siguiente, yo voy caminando por la calle y viene una persona, ¿no? Y me dice, Juan, vos deberías estudiar portugués porque es lo que viene, ahora va a haber conferencias en Brasil. Y, bueno, está bien, yo no sé, ¿no? Es una persona que desconozco, no sé quién es. Okay. Ahora, me cruzo por la calle, cosa improbable, ¿no? Con una persona que yo respeto, admiro y demás. Me cruzo con Daniel Kahneman, ¿no? Premio Nobel de Economía. Siendo psicólogo, ¿no? Que nos hace pensar, ¿no? En el año 2002, y dice, Juan, vos deberías estudiar portugués. Yo creo que esa misma noche me estoy anotando en un curso de portugués, ¿no? Pero, ¿cómo? El mismo mensaje dicho por una persona u otra persona tiene un impacto distinto. Bueno, ese es el principio de autoridad, ¿no? Donde habla de eso. Y entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Que la autoridad no es algo referido a lo jerárquico, ¿no? No es porque es el presidente o porque es, sino que la autoridad está referida a una autoridad en términos de admiración y de conocimiento, ¿no?
una persona que yo reconozco como una autoridad, pero no una autoridad impuesta, ¿no? Sino una autoridad con referencia a la experiencia que tiene esta persona, al conocimiento que tiene, y es posible que en una organización esté en mi mismo nivel, digamos, ¿no? No necesariamente tiene que ser el CEO, el jefe, o tiene que ser. Podría serlo también, ¿no? Podría también serlo, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, eso es interesante. Entonces, una vez que sabemos esto, y sabemos que la autoridad que nosotros podamos tener es influyente en el mensaje, nos vamos a encargar como negociadores, primero de cuidar nuestra reputación, ¿no? Porque ¿quién lo dijo esto? Lo dijo tal persona o tal otra. Pero también nos vamos a encargar de que el interlocutor sepa con quién está hablando, ¿no? Entonces, claro, a veces eso, bueno, puede resultar vanidoso, ¿no? Yo soy tal persona, yo tengo tal característica, y hablar de uno. Bueno, tenemos recursos para eso, ¿no? Puede ser un compañero, puede ser, usted se va a encontrar con tal persona que tiene tantos años de experiencia y que tiene tal premio en tal cosa o hace tal cosa, ¿no? Usted se puede encontrar con una secretaria, o tiene maneras, digamos, ¿no? De que el destinatario, ¿no? Con quien vamos a negociar, sepa con quién está hablando, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos expertos en determinada cosa, bueno, no es lo mismo que hable un experto que hable una persona que no tiene una formación, ¿no? Imagínense ustedes en una reunión familiar donde, bueno, uno habla como todos nos pasan cosas, ¿no? Nos sentimos expertos en la comunicación, como estamos hablando ahora, porque todos podemos hablar, todos sabemos de economía porque tenemos dinero en el bolsillo, todos sabemos qué tiene que hacer el técnico de la selección porque alguna vez hemos jugado al fútbol, y también nos pasa con la medicina, ¿no? Todos creemos que sabemos cómo se comporta el cuerpo humano y demás porque alguna vez hemos tomado algún medicamento o nos pasan cosas o tenemos dolencias y cosas. Y en una reunión familiar uno dice, tal cosa, están hablando de una cuestión médica y demás. Y hay una persona que expresa una opinión y siempre hay uno que dice, no, pero tal es médico o tal es médica. Y entonces todo lo que diga, digamos, tiene más impacto, ¿no? Es más persuasivo. Bueno, ahí estamos hablando del principio de autoridad. Bueno, vamos a hablar en este ratito que nos queda, voy a ser breve, directo, lo breve que pueda, digamos, directo, para hablar de estos tres principios que nos quedan, ¿no? Ahora vamos a hablar de simpatía, de simpatía. Hablamos de autoridad y ahora vamos a anotar esta palabrita que es simpatía. Fíjense qué creativo este background, ¿eh? Bueno, ¿qué quiere decir la simpatía o la similitud como principio persuasivo? Bueno, que las personas tenemos más probabilidad, digamos, de decir que sí a otros que nos resultan simpáticos o similares, ¿no? ¿Y qué quiere decir simpáticos o similares? Bueno, si nos resultan agradables o si nos resultan parecidos, lo que hacemos es estas dudas, ¿no? Que solemos tener, o este nivel de escepticismo que solemos tener con otra persona cuando no la conocemos, baja cuando encontramos puntos en común. Eso no es del todo lógico, porque estos puntos en común podrían no tener nada que ver con aquello que estamos negociando, pero bueno, eso nos sucede a las personas, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, ustedes se sorprenderían cómo en una selección, por ejemplo, de personal, yo tengo 5 perfiles, los 5 con las mismas características, han estudiado en el mismo lugar, digamos, o tienen cierta equivalencia con relación a la formación académica y al desenvolvimiento y demás, pero resulta que una persona es de mi mismo barrio, ¿no? Okay. O fue a mi misma colegio, a la secundaria, ¿no? Esto me pasa mucho, ¿no? Por haber ido al Carlos Pellegrini, me encuentro con alguien que fue al Pellegrini y parece como si nos conociéramos. Bueno, nunca nos hemos visto, digamos, pero encontramos como esta similitud. Ah, vos sos del Pellegrini, sí, vení a trabajar conmigo, digamos, ¿no? Y eso nos pasa, y nos pasa a todos. Y ustedes se sorprenderían cómo nos puede pasar
con el mismo barrio, ¿no? Nos puede pasar con un deporte, que resulta coincidente. Ah, vos también jugás a tal cosa, sí, a vos también, porque hacen el mismo, o tienen el mismo hobby, ¿sí? O uno podría hasta sentirse más cómodo porque tiene el mismo origen del apellido, ¿no? O en el caso de la Argentina, hasta el mismo apellido, ¿no? Presidente y vice, ¿no? Pero bueno, claro, esta simpatía, esta similitud nos acerca, ¿no? Inconscientemente, y entonces, claro, hay una tendencia a decir que sí a personas que sentimos parecidas, ¿no? Y hay muchos estudios que lo respaldan. Los mismos bebés, ¿no? Se ríen, los bebés, ¿no? Los bebés, se sonríen con las personas que encuentran ellos parecidos a ellos mismos y lloran con las personas que ven muy distintas a ellos, ¿no? Hay un estudio también muy interesante de las probabilidades de ayuda, ¿no? Que tiene un extranjero frente a un evento casual en una calle, ¿no? Hay un accidente. Y entonces, las probabilidades que, imagínense ustedes, ¿no? Están de viaje, ¿no? Y no sé, vamos a poner una ciudad, vamos a poner en París, ¿no? Muy bien. Entonces hay un accidente. El estudio lo que demuestra es que las probabilidades de asistir a una persona accidentada aumentan si esa persona es de la nacionalidad del extranjero, ¿no? En este caso, lo que diría este estudio es que si uno está viendo un accidente y ve que esa persona accidentada es un argentino, uno acudiría, ¿no? A asistirlo, bueno, con más velocidad o seriedad o compromiso que si fuera de otra nacionalidad. Y por ahí, bueno, uno también ayuda, pero hay otros que están ayudando, ¿no? Entonces, uno siente como ese compromiso. Bueno, ¿por qué? Porque encuentra justamente esta similitud, ¿no? Y entonces, por más que esa persona obviamente no la conozca, ¿sí? Así que ahí estamos, me parece que está clara esta idea también, es interesante también ponerla en práctica, ¿por qué? Porque como uno cuando como negociador tiene que saber que si encuentra puntos en común con la otra persona, lo que está haciendo es bajar las barreras de escepticismo. Entonces, no tenemos que dejar pasar. Si encontramos una coincidencia con el otro, ah, vos llevás a los chicos a tal colegio, ah, vos vivís en tal barrio, ah, yo también tal cosa, tal otra, y entonces ahí nos hace como conocidos, sin serlo, y naturalmente las negociaciones y las comunicaciones pueden ser más fluidas. Bueno, venimos muy bien, ¿no? Con cuatro ya principios fundamentales, ¿no? Y vamos a ir a estos últimos dos, ¿no? El que viene ahora es la escasez. La escasez, y ahí está, ¿no? El supermercado es un claro ejemplo, digamos, de cómo aplica estos principios. ¿Qué quiere decir la escasez? Bueno, la escasez, como principio persuasivo, es naturalmente, está basado en un principio económico, pero le damos más valor a aquello que nos resulta escaso, ¿no? Y entonces, nosotros como negociadores tenemos que saber que nuestro ofrecimiento debería tener en algún punto alguna limitación para que resulte también atractivo o valioso de la otra parte, ¿no? Y entonces uno puede decir, bueno, ¿cuáles son las limitaciones? Bueno, a ver, hay dos recursos que todos tenemos limitados, ¿no? Yo tengo más limitaciones, pero por lo menos dos. Uno es el tiempo y otro es el dinero, la capacidad económica. ¿Por qué? A ver, el tiempo porque la vida es finita, ¿no? Y entonces uno administra su tiempo, ¿no? Pensémoslo en términos de la vida, uno administra qué va haciendo en este tiempo que tenemos nosotros, al menos en la Tierra, limitado, ¿no? Y entonces ese es un recurso limitado, el tiempo. Y el otro es el dinero, porque independientemente de la situación económica de cada uno, uno puede tener más recursos o menos recursos y más, pero en algún momento hay un límite, en algún momento se termina, ¿no? Y entonces uno quiere cambiar el auto y no puede, otro se quiere comprar una mansión no sé dónde y no puede, y otro quiere comprar toda la Patagonia, bueno, y no puede, digamos, ¿no? Depende de cada uno, pero siempre hay un límite, siempre hay un límite. Entonces, ¿cómo aplica,
este principio de escasez, ¿no? Que vamos a hablar. Bueno, pensemos lo siguiente. A ver, vamos a pensar en una familia, para que se entienda esto. Vamos a pensar en una familia tipo, ¿no? Una familia, ¿sí? Entonces, uno dice, bueno, con el primer ahorro, ¿qué voy a hacer? Voy a organizar, ¿no? Esta limitación que tengo económica, la voy a organizar y le voy a dar prioridades. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, con el primer ahorro voy a cambiar las ruedas del auto. Con el segundo ahorro voy a pintar el cuarto de los chicos. Con el tercer ahorro voy a empezar a comprar unos pasajes porque me quiero ir de vacaciones. Cuarto ahorro voy a comprar un aire acondicionado. Quinto ahorro voy a comprar un televisor LCD, LED, no sé cuánto, que el año que viene es el mundial. Bueno, muy bien. Y entonces, esa es la organización de la economía de esa familia. Pero el sábado abren en el diario, el periódico, y resulta que hay una promoción de un televisor, ¿no? Y que es solo por hoy, hay un 50% de descuento, porque es Black Friday, Cyber Monday, Saturday Night, no sé qué es, pero es hoy, y mañana termina, y resulta que es una oportunidad única e irrepetible, ¿no? Y entonces yo digo, no, tengo que comprar esto. ¿No? Entonces, cuando lo voy a comprar, alguien en mi casa, con mucho criterio, dice, no, a ver, un momentito. Primero, ibas a cambiar la rueda del auto, después pintar el cuarto de los chicos, después comprar los pasajes, después el aire acondicionado. Último, ibas a comprar este televisor. Pero esto es solo por hoy, ¿no? Y mañana no está. Y entonces sale toda la familia a comprar ese televisor. ¿Y qué ha sucedido acá? Bueno, acá se ha alterado el orden prioritario utilizando un principio justamente que es la escasez. Es decir, se genera una sensación de oportunidad única e irrepetible en el interlocutor, alterando sus prioridades, donde la prioridad, en este caso vamos a poner del retail o de quien venda el televisor, rompe, ¿no? Generando una alteración en ese orden prioritario. Y esto nos pasa mucho y nos pasa todo el tiempo. Estaba viendo hace poco, ¿no?, unos pasajes para enero, ¿no?, para irme a Bariloche. Y entonces, digo, bueno, los pasajes los voy a comprar en noviembre. Los voy a comprar en noviembre porque me voy en enero. Pero bueno, ahora en septiembre, ¿no?, la semana pasada hice una prueba para ver cuánto costaban. Entonces pongo ahí en la computadora y me aparece el pasaje con las fechas que yo quiero y una llamita abajo que dice últimos dos lugares. ¡Ah! Me agarró como una taquicardia, como últimos dos lugares, lo tengo que comprar. No, pero en un momento decía, pero yo lo iba a comprar en noviembre. ¿Por qué lo voy a comprar ahora en septiembre? Bueno, porque quedan dos lugares, y es una oportunidad, ¿no? Porque si no, pierdo estos dos lugares. Entonces, en ese proceso, me apareció como una especie de pajarito acá que decía, bueno, a ver, usted se dedica a esto, ¿no? Usted se dedica profesionalmente a esto, usted da clase de estos temas, usted asesora empresas sobre estos puntos. ¿Cómo puede ser que usted esté reaccionando de la misma manera que usted propone justamente para estas cosas, ¿no? Y entonces, en ese momento, me agarró como una cosa de reflexión. Ah, es verdad, esto es una herramienta persuasiva, ¿no? Pero ¿saben qué hice? Lo compré. Digo, a ver si me quedaba sin pasaje, ¿no? Es decir, lo terminé comprando. ¿Qué quiere decir esto? Que aún los que nos dedicamos a estos temas, bueno, no dejamos de ser humanos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, nos pasan estas cosas. Bueno, ¿qué pasa? Es tan fuerte, ¿no?, cuando sucede esto de me queda uno por tiempo limitado. Y acá con el me queda uno también nos aparece otra lamparita, ¿no? Porque ¿qué quiere decir? ¿Uno puede limitar el tiempo? Bueno, no necesariamente tiene que limitar el tiempo de la propuesta. También puede limitar el stock, ¿no? Porque voy a comprar cualquier cosa, pero ¿sabes qué? Tómate el tiempo que quieras, pero me quedan dos unidades. Bueno, esa es otra manera también de generar en el otro esta idea, ¿no?, de romper el orden prioritario y que eso que estaba en una posición número 10 pase y escale a este. Entonces, frente a cualquier requerimiento, uno debería limitar los tiempos, ¿no?
esto es por esta semana o necesito que me contestes para tal día, ¿no? Y de esa manera, poder en el otro, bueno, organizar, ¿no? Estas prioridades y que ese requerimiento nuestro no quede tan retrasado frente a otras cosas u otros estímulos que el interlocutor podría tener, ¿no? Entonces, ahí hablamos de la escasez, ¿no? Y finalmente, vamos a hablar de la tendencia a la masividad. Y fíjense el fondo, ¿no? Que elegimos, ¿no? Como si estuviéramos ahí en la sabana africana, ¿no? Con estos antílopes, ñus, ¿no? Antílopes que van migrando en el Serengeti, ahí al lago Victoria, van a tomar agua y pasan ahí de Tanzania a Kenia, ¿no? En el mes de junio, ¿no? Una experiencia. Bueno, ¿qué quiere decir tendencia a la masividad? Tendencia a la masividad es que todos hacemos lo que hacen los demás. Por eso cuando estos antílopes, ¿no? Empiecen a migrar, bueno, migran todos juntos. A ver, ¿qué quiere decir esto? Las personas tenemos una tendencia a hacer lo que hacen otros, ¿no? Y entonces, en este sentido, el negociador podría utilizar sus argumentos teniendo esto en cuenta. Vamos a ir rápidamente. A ver, hay películas que se publicitan diciendo 1.800.000 espectadores ya la vieron, ¿no? No dicen si es de amor, si es romántica, si es esto, lo otro. Lo único que dicen es muchas personas ya la han visto. Entonces uno va, compra las entradas de cine y finalmente a uno le pregunta, ¿y usted por qué compra estas entradas? No, porque es una película muy buena, esto y lo otro. Bueno, no es así. Usted no tenía información de la película, lo único que sabía es que muchas personas lo habían hecho, ¿no? Entonces, imagínense que estoy yendo al campo, ¿no? De uno de ustedes, los caminos se bifurcan, todos los autos van para la derecha, ninguno va para la izquierda. Y yo no tengo bien la dirección, es muy probable que yo doble para la derecha, donde han doblado todos los autos. Eso carece totalmente de sentido porque el campo podría estar para el otro lado, eso está claro, ¿no? Ahora bien, cuando yo llego al campo, finalmente me preguntan, bueno, ¿cómo llegaste hasta acá? ¿No? Si los caminos estaban bifurcados, si no. ¿Y yo qué voy a decir? Ojalá dijera, porque todos los autos doblaron para la derecha. Voy a decir otra cosa. Voy a decir, porque vi la Cruz del Sur, porque tengo memoria aeroespacial, o cualquier cosa. Y es porque estoy mintiendo, no. No, sino ¿por qué? Porque, y es bueno cerrar con esto, el encuentro de hoy, porque la persuasión se trata de que el otro tome una decisión teóricamente libre, cuando en realidad nosotros hemos condicionado esa decisión. Entonces, en el momento que nosotros hemos trabajado para poder componer la decisión y el otro la toma totalmente libre, cuando le preguntemos el motivo de la decisión, no debería mencionar el proceso persuasivo. Esto lo digo bien despacio porque hay una diferencia grande entre persuasión, coacción y obligación, ¿no? Es distinto. Entonces, nosotros tenemos que entender que persuadir se trata de nosotros componer, ¿no? un escenario comunicacional para que el otro finalmente tome una decisión, se incline sobre una decisión, pero libre, ¿no? El otro tiene que ser libre. Si el otro detecta el proceso persuasivo o condicionante, bueno, ya es otra cosa. Entonces, acá se genera un problema también, que es que cuando esa persona quiere replicar el proceso, se equivoca, ¿no? Y a nosotros nos pasa. Es decir, yo pienso que compro tal cosa y supongo que es por un motivo, y después cuando yo eso que compré lo quiero vender, resulta que no me funciona la misma estrategia. Bueno, es posible que el real motivo por el cual usted compró no sea ese, y entonces simplemente no lo pueda replicar. Entonces, ¿cuál es la solución para eso? Bueno, los principios de la persuasión, ¿no? Que es esto que estamos hablando. Entonces, como resumen, ¿no? Hablamos de la persuasión, que es aumentar las probabilidades que nos digan que sí. Tengo una buena noticia. Sea usted buen comunicador o no,
utilizando estos principios va a aumentar la tasa de aceptación de la propuesta, ¿no? Entonces eso es interesante, ¿no? Si uno no es un genio de la comunicación, bueno, no tiene que hacerse el creativo, ¿no? Sino seguir estos principios y aumentar la tasa de la propuesta. Entonces, vamos a ver, reciprocidad, hablamos, ¿no? De esa necesidad que tenemos las personas de devolver aquello que nos han dado, el compromiso y la coherencia, esa necesidad que tenemos las personas de ser coherentes y con nosotros mismos, ¿no? Nos genera un compromiso. La autoridad, ¿no? Que hablaba que el mensajero es el mensaje. La simpatía y la similitud, ¿no? Las personas que nos resultan parecidas o similares, bueno, aumenta las probabilidades que le digamos que sí. La escasez, cuando hablábamos de un límite, ¿no? En términos de tiempo o en términos de stock. Y finalmente, la tendencia a la masividad. Esta idea de que todos hacemos lo que hacen los demás. Y de esa manera, te van a dar cuenta cómo uno podría, de manera intuitiva, querer comercializar esta lapicera, diciendo, no, es una lapicera de punta de acero, que puede escribir no sé cuánto y demás, y hablar de las características, y vender una cantidad, o cambiar, ¿no?, la estrategia, y decir, bueno, esta es la lapicera más vendida en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, y hoy se vendieron 7.232 unidades. Bueno, démela, la quiero. No sé de qué color es, no sé cómo es la punta, no sé nada, pero como los demás lo hacen, bueno, el otro también lo hace. Entonces, de esa manera, de esto, con esto que hablamos, nosotros podemos componer, ¿no? Bueno, ¿cómo van a ser nuestras comunicaciones, ¿no? Y entender que no es como uno supone, sino que es como es. La realidad es como es, no como creemos que es, ¿no? Entonces, cuando logramos hacer ese clic, bueno, podemos entender cómo podemos componer las comunicaciones para poder lograr nuestros objetivos. Nuestros objetivos. Bueno, muy agradecido por su atención. Voy a poner, a ver, otro, vamos a poner un fondo más, más neutro, para el final. Ahí está, un fondo más neutro para el final. Bueno, agradecerles su atención, los esperamos en el próximo encuentro, en el tercer encuentro de este ciclo de negociación, pero ya con la anterior, con lo que vimos ahí y con lo que viene, me parece que vamos a ir presentando herramientas interesantes para el negociador que debe ser profesional, como hablamos hoy. Muchas gracias por su atención.